Estoy totalmente de acuerdo contigo. Arda Guller es un crack, es un gran jugador, tiene muy buena pinta. Ayer jugó, marcó un gol, pero yo prefiero no ser como otros. Y me explico: he escuchado cinco minutos de un programa mientras iba a pasear al perro y he escuchado que la min Jamal cobra cuatro millones de euros. Que ya tiene firmado un contrato, que podría tener firmado un contrato de ocho millones. Que es mejor que Vinicius. Que si Mbappé va a cobrar 14 millones, ¿cómo no lo va a cobrar la Minyamal? Que va a ganar varios balones de oro. Y que es el crack del Barça. Y además que el Camp Nou va a ser mucho mejor que el nuevo Bernabeu. He escuchado eso, solo levantarme y me he quedado un poco descolocado, sinceramente. Entonces, arda, a mí me encantó el gol que marcó porque tuvo esa jugada, ¿no? Ya está. Pero la definió como un crack. Tiene muy buena pinta, pero yo al menos no voy a ser como otros. Espero que siga teniendo más continuidad, que a Ancelotti le ponga un poquito más y que podamos seguir viendo lo que puede aportar en el Real Madrid. Yo ya digo, lo poco que le había visto me parece que es un muy buen jugador que tiene pinta de crack, pero yo soy de los que dice tranquilidad porque de verdad, escucha estas cosas de La Minia Mal, que ojo, yo no digo que La Minia Mal no sea un gran jugador, pero decir va a ganar varios Balones de Oro me ha impactado un poco. Yo creo que no va a ganar ni uno. Que va a ser un jugador crack. Pero es que ganar un balón de oro es muy complicado. Hay jugadores que pasan toda su carrera y no lo ganan. Entonces, pensar ya que va a ganar varios balones de oro, es venirte arriba o vivir en un mundo que no es el real. Hablo de la Minjamal, ¿eh? Que es el crack del Barça, que no sé qué. Se suben a los altares de una manera que yo, al menos como madridista, no seré como ellos. No digo que vosotros lo seáis, ¿eh? Pero creo que, que Arda Guller es muy bueno. Pero tranquilidad, yo creo que la tranquilidad siempre es importante, ¿no? Entonces, bueno, ojalá siga teniendo oportunidades, que eso sería lo positivo. Ahora escucharemos a Ancelotti a ver qué piensa.